¿Qué onda, chavalitos? Aquí andan en American Terror, de regreso. Vamos a hacer una entrega con esta cascada de 2018 y vamos a llevar gas. Y pues nada más, no es una entrega muy larga. Es de aquí de Prim hasta Oxnard. Y pues vamos a ver cuánto me tarda. Me la voy a llevar suave, tranquilón. Vámonos pues, porque si no, esta madre como quiera ya la llevo tarde. Me estoy haciendo güey, me van a marcar que la entregué tarde, pero pues, ¿quién dijo miedo? Vámonos en corto. Vamos a dejar que salga la cajita. Que si no, luego le pego. Y vamos a agarrar pista. A ver, ¿dónde está mi pinche GPS? Y ahora sí. ¿Qué pedo con el tráfico? No hay nadie. Allá va un güey ahí arriba, pero de ahí mamás no se ve nadie. Bueno, pues ni modo. Ahorita a ver si cómo nos salen acá enfrente. Porque luego. Luego se alocan y sale un chingo de tráfico. Pero chingo, güey. Vamos a dar vueltita aquí. Ahorita que la tenemos libre. Y nos encarreramos. Vámonos metiéndole pata. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? No viene nadie. Ya le viene bien pesado el tráfico. Miro, déjame pasar atrás de este güey. Déjame pasar, cabrón. Ahí está, ahí se frenó, me deja pasar. Ya después de que le aventé el tracamión. Ahí está, vámonos. Vamos a agarrar pata aquí. Pinche camioncito, siento que viene muy pesado. Pues qué tranza. No sé cuántas toneladas traiga. Vamos a ver. Trae 18, no trae mucho. Pero se siente bien pesado. Vámonos pues. Y luego yo bien pendejo con la palanca, no mames. Pues ya hace tiempo que no la jugaba. Vamos, vamos, tranquilito, cabrón. Ese pinche volante me viene troleando. Ok. La 16, vamos a la 17 y ahí nos vamos. Se me mueve mucho el volante, no sé por qué. Antes no estaba así. Tiene mucha sensibilidad ahorita, no sé qué onda. Pero bueno. Vámonos así, pues quién dijo miedo, ni modo que no pueda. No, sí, sí tiene mucho pinche taca taca. No es para que se hiciera así, pero bueno. Así me lo voy a llevar. Que si me pongo a arreglar ahorita luego me pendejo y le muevo mal y queda peor. Entonces pues mejor no. Mejor así nos vamos suavecito. A 70 y yo voy a 130 kilómetros. No sé cuántos son 70 millas. Una camarita. Nos vamos en cortina. Vamos a ver si en la noche aventamos un pinche convoy. Ahí con el machetongs. Porque el Pakowski pues ya se retiró. El Devastor siempre jala. El Alfredo pues quién sabe si está en la carretera viendo camiones. Pero vamos a ver qué tranza. Vamos pues. ¿Quién dijo miedo? El otro día que le metí un mod de tráfico, no mames, si era un puterísimo tráfico, no me dejaba ni salir de una calle. Tranquilones, tranquilones, aquí rebasando el tráfico. Aquí nos vamos suave, vamos a tener este caprén. Tiene mucho giro el volante, con un pinche toquecito se me va a estar otro carril. Es un desmadre así. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer con estos güeyes, porque como rebaso estas ambulancias. Me voy a meter por el pinche carril de acá. A ver si no se me acaba para alcanzarlas a rebasar. Hijo de ese pinche, creo que ya se me acabó. No, pues como que ya perdí velocidad. A ver. Yo creo que aquí en la bajadita sí las alcanzo a rebasar por ahí por la orilla. Vamos a ver si chichicheto.
Vamos, 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 vamos. No mames, ya no quiero correr esta madre. Se volvió a quedar en la subida. Chingao. Se nos quedó. Ni pedo, ya no rebase. Ahí viene un chingo de tráfico como quiera. Ay, güey. No mames, suelto el pinche volante y se va hasta el otro carril. Son mamadas. Bueno, las pinches ambulancias vienen en chinga. El camión también. ¿Cómo los rebaso? Allá lleva una policía ahí enfrente. Y vengo metiéndole todo, ¿eh? No corre más el pinche camión. No me van a dejar rebasarlos. ¿Cómo chingados los rebaso? No tiene claxon tampoco este pinche Cascadia 2018. Pues vámonos aquí, no hay de otra. A respetar el tráfico. Yo creo que por aquí va a estar la salida que tengo que agarrar. Ya se despegó la ambulancia, ya se quedó el camión. Otra, cuando menos sienta me le meto. Y me le meto porque sí, porque para allá está la pinche salida. Yo creo que ya se quedó. Ese güey, aquí el güey. Entonces me clavo por aquí. ¿Es por acá la pinche salida o es para la izquierda? Pues me voy en los dos para ver ahorita. No, pues es que es solo una carretera que cruza. Que da vuelta. Órale, cabrón, acelérale. Vamos tranquilones, una rotita tranquilona, nomás para que no digan que abandono el pinche canal, porque la neta sí. Este güey ya se va a salir de aquí, vámonos, vete, vete. Y la neta me acabo de despertar, ando bien pendejo. Pero dije, pues vamos a grabar esta madre, porque si no, luego no subo nada. Me freno, porque si me lo rebaso por la izquierda, traigo el volante muy sensible y le voy a meter un putazo. Entonces mejor no, mejor lo rebaso aquí. Vamos, 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 roña, vamos, roña. Pavar, no, que no se me acabe el pinche carril. Que no se me acabe, porque me lo voy a tener que cerrar a este vato. No le pegué, no le pegué. Lo pasé bien. Y vamos a pisarle otra vez. Ahí le da pinche camionetita, no se vaya a meter. Ok. Okidoki. Vengo metiendo al otro pinche carril. Pero es que nada más suelto el volante y se gira solito el güey. Ok, es por aquí. Suavezón. Suavezón, cabezón. Ahí está, viene el carro. No viene nadie. Clavo, ni vi si venía alguien o no. Y nos vamos por Acapulco. Ya como ven, le quité una tarjeta gráfica a mi PC y le puse una 750, porque con las dos tarjetas gráficas, las 970, me daba mucho problema en algunos juegos. Entonces dije, pues a tomar por culo, le voy a quitar una. Hijo de tu pinche madre, cabrón. ¿Vieron cómo se cerró este puto? No mames, qué puto sinvergüenza, güey. Hijo de su pinche madre, güey. Qué cabrón el güey. Bueno, como les decía, tenía 2970. Y en algunos juegos, como era el DayZ, como era el Spin Tires, me daba problemas al hacer el SLI. Entonces dije, pues se la voy a quitar. Se la quito a la verga. ¿Para qué tanta mamada? Y se la quité. Entonces le puse, en ese lugar le puse una 750 que tenía yo ahí. Para que con la 750 la uso para que funcione la capturadora. Y ya la 970 la uso para que funcionen los juegos. Y pues ya, me jala más chido, me jala más. Más chingón, porque a veces se parpadeaban las imágenes en los juegos y pues no me gustaba esa madre.
No eran todos, eran en algunos. Pero pues ni modo. Como quiera me voy a comprar una pinche Titán. Me vale madre. Yo creo que para marzo ya la tengo. No se agüite. ¿Quién dijo miedo? Vámonos pues, vamos a alcanzar ese pinche trailer. Si lo alcanzo le voy a meter un pinche cerrón. Para que vea cómo se cierra uno. Vámonos, vámonos. Ya no sé si alcancen a ver, pero la tarjeta gráfica está trabajando al 99%. A 70 grados. Y el juego anda a 54 FPS, 55 por ahí. Eso porque vengo en primera. En tercera persona. Ay, se me va la salida por andar viendo pendejadas. En tercera persona es igual. Andan los mismos. Frena, wey, frena, wey. ¿Qué pedo? Acelera el pinche camión. Ahora andaba quedando. Bueno, pues esta pinche rutilla ya, como les digo, nomás es de relleno para que, para no abandonar el camión. Pero ahí, si quieren que tenga una carguita en especial o algo, ahí me la dejan en los comentarios. O un camión en especial, ahí lo subo. ¿Quién dijo miedo? Pues ahí está, ya voy llegando acá. Vengo todo tranquilón. Una rutilla suave, más que el pinche cerrón que me dieron. De ahí en fuera todo bien. Y pues voy llegando. Pero yo creo que este Cascadia ya lo voy a retirar, porque en sí no se escucha el pinche motor. No tiene claxon. Está chido, sí está chido. Pero ya le toca su jubilada. A ver, estos güeyes vienen muy lentos, pues que traen. Y como les digo, no traigo pinche claxon ni para tocárselos aquí. Los pinches lentos. Échale, échale, échale. Échale, caprín. No quiere acelerar. Pinche cabrón de enfrente. Ahorita en cuanto pueda me desafano y los arrebazo. Pues quién dijo miedo. A ver, no viene nadie por allá. Parece que no viene nadie en carril contrario. Vamos a rebasar a este güey. Si es que me da chance. Hasta allá viene un güey, no viene nadie. Rebásalo. Lo rebasamos. Cuidado, compa, que me voy a meter. Te voy a meter un putazo. Y ahí está, a ver la gas. Venimos llenos. Venimos very good. No hay pedo, no hay que pasar por gas. Esto sí, esto del pinche volante no me está gustando, se mueve mucho. Entonces, cuando voy a hacer un pinche cambio, como que suelto el volante tantito y se me va de lado el pinche camión. Pero bueno, hay pinches saltitos también macabros. Deja la baja velocidad porque ahí hay una curva media cabrona. Y este güey se frenó. ¿Por qué se frenó? Porque te frenas, güey. ¿Quién sabe por qué se iba frenando el cabrón? Y alo. Pues, ¿qué trae este güey? Vámonos. Ya no aceleró mi pinche camión, la neta. Está chingón el pinche American Terrac. Vamos
bien, vamos bien. Este güey se frena mucho, este güey de acá enfrente. Míralo. Va a meter un putazo. Otra gas aquí. Vámonos suavecito ya porque aquí es este. Como que una zona muy rural, entonces vámonos suavecito. Este güey se va a frenar totalmente, que no mames. Ahora resulta con que pegué. Pegué con la pinche bardita y no es la primera vez que me pasa aquí, eh. Cuidado, compa. La neta que sí se ve poca madre. Bueno, yo voy para acá, compas. Así es que nos desafanamos. Ahí la guachamos. Ahí está, ya voy completando la rutilla. A ver si este... A ver cuánto puntaje me dan. Yo creo que me van a dar tarde porque si me tardé. Me tardé acomodando esta madre de la capturadora y ese de pedo. Entonces me quedé ahí parado un rato y luego aceleré el tiempo para que se hiciera de día. Entonces pues ya con esa madre se va un día. Un día de juego. Entonces pues a huevo que este. Que van a dar tarde. Pero no me agüito, ¿quién dijo miedo? Vamos, que no venga nadie porque le meto un chingadazo. Estos güeyes están parados aquí. No, ya no alcanzó a frenar. Y no avanzan. Yo no veo que haya un pinche stop en los cuatro lados, así es que ese güey se tiene que frenar para que yo pase. Vámonos tranquilones, porque esta madre viene pesado. No mames, pero pesadísimo, no lo puedo hacer correr. A mí que es el Cascadia, porque con otros no pasa eso. Ahí estamos. No la llevamos suave son. Próximo cambio. Y llegamos, chavales. Llegamos. Es supuestamente aquí enfrente. No sé de dónde sale que de aquí a de cada tres postes es un kilómetro en el juego, pero bueno, ni pedo, así pasa. Ahí como ven, ya se ve el punto de entrega. Vamos a ver cómo nos pide la carga, que no me la pida muy difícil, porque si no, ahí va a ser donde la puerca torció el rabo. Tranquilo, cabrón. Este güey también se va a meter para allá. Sí, nada, se pasó de derecho el güey. Bueno, yo sí me voy a meter. Chingón. Ahí la lleva suavezón. Y ya llegué.
Ya llego, ya llego. Ahí está, ¿quién dijo miedo? A ver a dónde la quiere. Me voy a frenar aquí para ver primero dónde la quieren, para yo ver cómo meterme, porque luego es un desmadre. A ver a dónde la quieren. Ok, la quieren ahí, entonces me tengo que meter de reversa ahí. Ahí está. Vamos a darle pues. Aquí me meto de reversa en el segundo para más fácil. Suavecito, suavecito. Va derechita, va derechita. Va derechita, derechita. Vaya, no me entro. Me pasé por un poquito. Hijo de su pinche madre. No hay pedo. Pedo. Ahí está, ¿quién dijo miedo? Nos fuimos. A ver. Aceptable, no me dieron ni tarde, estuvo chido. Por daños 25.000, bueno, por lo menos me tocaron 10.000 y 206 de experiencia. Chingón, chido pues, chavales. Ahí nos guachamos en otro video.